Muy buenas tardes y les vengo con toda la información de lo que se vive en el panorama de la ciudad de Cali. En las últimas horas ocurrió un doble homicidio. Minutos después cogieron a los presuntos sicarios y entre ellos menores. La rápida reacción de las patrullas de la policía logra la captura de dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta con armas de fuego. Al parecer, responsables de un doble homicidio ocurrido en el sur de la ciudad de Cali. Los dos sujetos atentan contra la vida de dos mujeres, quienes se movilizaban en un vehículo junto con un bebé de un año de edad. En el momento del ataque sicarial, muere una de ellas de 30 años y la otra víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde minutos después, pese al esfuerzo del personal médico, fallece. El menor de edad se encuentra en observación médica. En el sur de la ciudad de Cali se presentó un atentado contra tres personas que se movilizaban en un vehículo automóvil. Dos mujeres quienes fallecieron y un niño de tan solo un año de edad quien se encuentra intervenido quirúrgicamente con pronóstico reservado. La persecución de las patrullas de vigilancia garantizaron la captura en flagrancia de los presuntos delincuentes a quienes se les incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, una motocicleta. Son los mismos que han enfrentado la justicia y registran antecedentes por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, concierto para delinquir y homicidio. Los capturados registrarán antecedentes por delitos como porte, fabricación y tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir con fines de homicidio, intimidación a testigos. Lo que empezó como una protesta pacífica en contra de lo que sucedió con el abogado en Bogotá, ayer en Cali se convirtió en vandalismo y saqueos, donde diferentes establecimientos comerciales fueron saqueados y vandalizados por personas que hasta ahora no se conocen su identificación. Siguen los actos de vandalismo en la ciudad. Establecimientos comerciales que hace 8 días el alcalde Iván Ospina había dado el aval para su reapertura de manera restringida y modalidad al aire libre, fueron saqueados llevándose sombrillas, sillas y alcanzando pérdidas numerosas. Asimismo, el Banco Carulla y BBVA. Ante estos hechos, nuestra ciudad está con unos puestos de mando unificado, está con toda la institucionalidad en terreno, en toda la tarea de hacer pesquisaje y acompañamiento y evitar cualquier tipo de comportamiento anómalo. Equipos del SMAT hicieron presencia para evitar los disturbios y destrucción de espacios públicos, pero los manifestantes con piedras y armas de fuego los agredían. El alcalde Iván Ospina rechaza el acto de violencia y declara toque de queda en toda la ciudad, desde hoy viernes a las 10 de la noche hasta el lunes 6 de la mañana. No hemos superado la pandemia. No tiremos por la borda lo que hemos logrado con mucho esfuerzo y esmero. No tengamos un segundo momento de la epidemia que sea y que ponga en peligro la vida y la salud de muchos ciudadanos. Por eso nuestra institución, Alcaldía de Cali, educará y seguirá educando a nuestra comunidad sobre los riesgos del COVID. Caos, destrucción y saqueos dejaron los disturbios en el sur de Cali. Hasta el momento hay 10 capturados por estos hechos vandálicos. El cantante de música urbana Junior Jane lanzó su nueva canción en memoria de los 5 jóvenes asesinados el pasado 11 de agosto en la ciudad de Cali, en el barrio Llano Verde. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los peñaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean-Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? ¿Y eso me era? Ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Esta es toda la información desde la Regional Cali. Sigan en Buenaventura en Noticias del Mediodía. Información de primera. Feliz fin de semana.